sociopolítica de Navarra reclama a gritos un cambio, una transformación a nivel político y social. Con unos porcentajes de paro alarmantes, con la destrucción constante de los servicios sociales, con un gobierno en minoría incapaz de proponer soluciones reales a los problemas de las y los navarros, por todo eso presentamos la moción de censura contra Barcina el pasado mes de abril. Desde EH Bildu estamos trabajando pueblo a pueblo y comarca a comarca, recogiendo aportaciones de la ciudadanía y de los agentes sociales para poder proponer un nuevo modelo a Navarra. Un modelo donde se respeten los derechos políticos, civiles, sociales y económicos de todas las personas y donde sean las personas el eje de todas las políticas. Quienes nos comprometimos con este camino nos enfrentamos día a día con toda clase de trabas para desempeñar nuestro trabajo en la oposición. A menudo ocultan información, maquillan datos y hacen todo lo posible para esquivar el control de sus gobiernos. Cierran las puertas a la participación de la ciudadanía, e incluso lo hacen con nosotros y con nosotras. Y lo hacen porque en realidad creen que basta someterse a las urnas una vez cada 4 años y olvidarse después que se debe gobernar poniendo como prioridad absoluta la vida digna de las personas y no el privilegio de algunas grandes empresas. Así, décadas de gobierno jeltzale nos hacen pagar en derechos la deuda contraída por macroinfraestructuras sin beneficio social, como la Supersur o el BEC. A futuro hay retos importantes sobre la mesa. Hemos puesto las bases para sustentar una política municipal en la que la ciudadanía tenga cauces de intervención y decisión efectivos. La participación como el eje central en nuestra propuesta de cambio en la forma de entender y hacer política, porque creemos que hay que buscar caminos para que las decisiones políticas y económicas se adopten y desarrollen contando con la ciudadanía y los agentes sociales. Hemos asentado las bases de la alternativa real, no solo institucional, sino también política, con coherencia en todos los ámbitos, porque tenemos una idea clara de país. Esa idea nos hace plantarnos frente a decisiones que Madrid trata de imponernos y que atacan de frente a nuestra realidad política, nuestra identidad cultural o la organización de nuestro país.